A ver, la verde, Santi. Guiño para la Liga de Delante, para Las Palmas del gran Paco Herrera. Fíjate que acabó aquella forma el año pasado, último minuto, tan pierde terrible, el ascenso. Sí. Aquí no se ha rendido nadie, aquí no se ha batido nadie. Ahí está haciendo goles, hizo hasta 4 en Huelva y ahora mismo es fiel candidato al ascenso directo. Porque vamos, está como un auténtico tiro. Otro hombre que me está seduciendo tremendamente en la Liga Adelante también es Abel Pitu Abelardo. 17 partidos sin perder. Y eso que es un equipo lleno de chavales, donde no había presupuesto, donde no se podía contratar prácticamente a ninguno. Afición desolada al principio, que Abelardo ha devuelto esa ilusión. Le hemos dado un abrazo hoy, que ha estado por aquí, de visita. Un gran trabajo del Pitu y estoy orgulloso de él y del Les Sporting. Estaba en que segunda con poquito planta. Dinero, pero muchas ganas, está ahí peleando el ascenso. En planta segunda, vaya, que es lo mismo una segunda planta, pero a mi rollo, a mi manera. ¿Amarilla para quién? Para Luis Enrique, porque para mí tiene que cambiar mucho este Barça si quiere llegar a luchar por títulos. Mira, te cuento cositas que veo, ¿vale? Fíjate qué lenta la circulación de balón del Barça, qué poquito movimiento hay de los hombres que están por delante del balón. Así es muy difícil lograr ventaja con respecto a los defensas. Qué diferencia tan grande, ¿verdad? Cuando ese Barça se movía tanto, cambiaba sus posiciones de forma vertiginosa y podía de alguna forma hacer mucho daño. Es normal que se desespere Luis. No aprovecha la jugada de estrategia. El otro día marcó Piqué, pero ¿cuánto tiempo hacía que no veíamos un gol de estrategia de jugada a balón parado del Barça con la cantidad de córners que tira? Y esta jugada de Xavi, para mí lo único destacable, esa entrada de Xavi en segunda línea, esto era habitual en el Barça todos los días. Claro, y ahora lo veo una vez o dos por partido. Cuando pierde la pelota le cuesta mucho retornar a su posición. Da la sensación de que, fíjate, cuánto le cuesta a los jugadores, qué fácil es pasar esa línea y dejar a siete prácticamente sin actuar. Una transición muy lenta de ataque a defensa, una presión a veces poco ordenada, nada que ver con esos buenos momentos del Barça, mucho que solventar para Luis Enrique. Yo tengo confianza en él y creo que tiene un gran equipo, pero tiene que mejorar. ¿Y la roja para quién? No me gusta nada que Joaquín Caparrós esté tan apretado en el Granada, pero ya son 11 los partidos que lleva sin ganar el equipo nazarí. Las cosas empiezan a ponerse muy turbias por Granada, una nueva derrota en Cornellà el Prat. Es verdad que tuvo buenos momentos el Granada y que pudo al menos sacar un empate, pero al final acaba perdiendo y siempre vemos errores que condicionan el resultado para el Granada en defensa. Roberto tiene que encontrar su mejor nivel, la defensa también, y tiene que ser un equipo mucho más duro, más fuerte. Nos ilusionó en el mes de septiembre y sin embargo ahora no encuentra la senda de la victoria. Bueno, pues esas son las toallas de Santi Cañizares, lo estábamos viendo.